Buenas tardes, estimados amigos televidentes. En transmisión especial de este pequeño cerro se asentara lo que hoy se conoce como la ciudad capital de Guatemala. Desde esta parte, el corazón del continente americano, les queremos enviar un cordial saludo a cada uno de ustedes de parte del staff que conforma esta transmisión y que iniciaremos primeramente con la transmisión de la Santa Eucaristía, que en esta ocasión pues será oficiada por uno de los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, Monseñor José Cayetano Parra Novo, conocido también como Monseñor Papito, y que pues también coincidentemente en este 16 de julio del año 2021, pues hará una acción de gracias, porque hoy precisamente, como lo indica la Santa Sede, que se oficialice en algún nombramiento de obispos en lo que es el cualquier lugar del mundo, a las 12 del mediodía, hora del Vaticano, acá en Guatemala a las 5 de la mañana, algún nombramiento. Y pues precisamente Monseñor José Cayetano Parra Novo es nombrado como obispo de la diócesis de Santa Rosa. Para él también, a nombre de Radio Estrella, de TV Estrella, nuestro saludo. Les deseamos desde ya muchas bendiciones a esta comunidad católica de Santa Rosa, que en los próximos días estará también dando la bienvenida a su nuevo pastor, el obispo de su diócesis, Monseñor Papito. Y acá en el Cerrito del Carmen, pues un día atípico, porque muchos estamos acostumbrados a que a estas horas de la tarde de cada 16 de julio, pues en los alrededores se esté desarrollando ya ese momento en que las andas procesionales de esta bella imagen de Nuestra Señora del Carmen pues estén llevando la bendición primeramente a aquellas personas que son los inquilinos de esta feria tradicional del Cerrito del Carmen. Entendemos que las circunstancias de la bioseguridad, el distanciamiento y todo lo que compete a la pandemia de COVID-19 pues no ha permitido que la festividad se desarrolle como en los años anteriores. En el año 2020 ya lo vivimos de una manera muy singular, a puerta cerrada, y en este año 2021, precisamente hoy, día de la festividad, pues desde muy temprana hora el templo ha permanecido discretamente abierto con el control de la llegada de pues una poca cantidad de fieles devotos que han podido acercarse en este día a esta bella imagen de Nuestra Señora del Carmen. Esto es lo que sucede en el interior de esta ermita, de este santuario de la Santísima Virgen del Carmen, que ha sido decorada especialmente con un anuncio especial. Este año 2021, pues también se enmarca no solo en el día titular de la festividad en que la Santísima Virgen entrega el escapulario, sino también pues nos anuncia oficialmente las actividades que están programadas para el próximo mes de octubre con motivo de llegar a 25 años las bodas de plata de la histórica consagración de la Santísima Virgen del Carmen. Cortinajes en color azul, celeste, se ornamenta con flores en color dorado y es parte de esta alegoría que hoy está haciendo gala de esta fiesta titular en el Cerrito del Carmen, acompañando a esta bella imagen de más de 400 años
de estar con nosotros, de estar entre los capitalinos, la Santísima Virgen del Carmen, la Virgen patrona de El Cerrito. Estamos en esos momentos previos que inicie la Santa Eucaristía. Hoy, pues, posterior a esta misa, se tendrá también un recorrido procesional intramuros, de una manera muy íntima, en esta ermita, con esta imagen, recordando pues el desarrollo tradicional de cada 16 de julio de ese cortejo procesional que bendice pues no solo los sectores del Cerrito del Carmen, sino también el barrio moderno, llegando muy de cerca al Templo de Santa Teresa, también el barrio de la Merced, y luego buscar su retorno ya en altas horas de la noche. Es parte de ese recuerdo que tenemos nosotros que hemos vivido por tantos años acompañar ese tradicional cortejo procesional de la Virgen del Carmen, la Virgen del Cerrito, que pues hoy no saldrá a bendecir al pueblo católico de Guatemala. Pero ese mensaje de esperanza, de acercarnos y de sentirnos cobijados en el manto de la Santísima Virgen, pues nos hace hoy también estar muy de cerca de esta Santa Eucaristía y acercarles a ustedes principalmente, quienes ya empiezan a vivir junto a TV Estrella y Radio Estrella, pues estos momentos tan especiales en directo donde tenemos a la Santísima Virgen del Carmen. Gocemos estas imágenes previo a vivir el mensaje que nuestro Señor nos quiere transmitir con lo que es la Santa Eucaristía en este día. Así que recibimos la bendición de Nuestra Señora del Carmen y nosotros también pedimos sus oraciones para este equipo que día a día se está esforzando por acercarle a usted en la debida posibilidad a todas estas manifestaciones de la piedad popular tan tradicionales en nuestra Guatemala. Agradecimiento al staff que conforma TV Estrella, Rodolfo Isepi, Daniel Zacarías, Anderson González y su servidor Esteban Moraga, que estaremos acá pues acompañándoles en esta transmisión en directo a través de TV Estrella. Usted que es devoto, que es devota, familia que acompaña a Nuestra Señora de El Carmen, le invitamos para que sea parte de esta transmisión especial. Poco a poco, pues estamos ahí viendo estos momentos en que el pueblo católico, el pueblo devoto, ha hecho pues también esa peregrinación, subir a la cima de este Cerrito del Carmen y poder ser parte de una manera, pues, con un control adecuado para poder estar en esta Santa Eucaristía desde el Cerrito del Carmen. Momentos previos que se están viviendo y queremos también desde ya invitar a cada uno de ustedes porque posterior a la Santa Eucaristía estaremos llevándoles también la procesión intramuros que está pues desarrollándose ya en esta festividad de una manera muy sobria, pero que está programada y que los afiches en manera virtual nos anunciaban que será cerca de las 5 de la tarde, las 17 horas de este día. Un viernes muy peculiar, un día donde pues muchos están saliendo de su jornada laboral acá en la República de Guatemala, pero hoy también nos da esa opción de participar por medio de las transmisiones virtuales, por medio de TV Estrella, principalmente de esta alegría que se nos comparte desde el Cerrito del Carmen, desde el interior de esta ermita. Vamos a vivir estos momentos previos, preparemos nuestro corazón, esperemos el mensaje que el Señor nos va a transmitir en esta misa solemne y estemos muy de cerca, estemos a los pies de la Santísima Virgen del Carmen, con esa esperanza plena de que ella tendrá esa sanación que nosotros anhelamos y que el cese de la pandemia sea muy pronto.
Estimados amigos de TV Estrella, preparamos en este momento nuestro corazón para recibir el mensaje que nuestro Creador nos quiere dar a los pies de la Santísima Virgen del Carmen en esta acción de gracias muy de cerca de la Virgencita del Carmen. Ya la procesión de inicio de la Santa Misa ha llegado al altar mayor. Sacerdotes que acompañan a el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, Monseñor José Cayetano Parra Novo, Monseñor Papito, que será quien presida esta Santa Misa y que será concelebrada por dichos sacerdotes que hoy están pues ubicados en el presbiterio de este pequeño templo en la cima del Cerrito del Carmen. Iniciamos nuestra transmisión de la Santa Eucaristía. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus bien. Al principio ya agradecemos a Monseñor Papito que está entre nosotros, robando su tiempo a su parroquia que tendrá que dejar ahora, porque hoy llegó la noticia que lo nombraron obispo de Santa Rosa. Le damos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Lo agradecemos ahora porque lamentablemente no tiene el tiempo para acompañarnos en nuestra procesión y nosotros queremos llevar a la Virgen para que vea el espacio alrededor del cerrito y nuestro parque, muy humildemente, muy sencillamente. Ponemos sobre el altar nuestras intenciones. Han pedido plegarias en esta Santa Misa de acción de gracias por el cumpleaños de Ricardo Aníbal Muralles, por la salud de Doris Castellano, por el eterno descanso de Ramón Pachique, de Dominga Sandoval Gallardo, para Felipe Monterroso Cuellar y Angie de Reyes. La encomendamos a la misericordia y a la bondad del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Antes de celebrar esta Santa Eucaristía en esta fiesta de la Virgen del Carmen, como buenos hijos de Dios, como buenos hijos de María, guardamos un momentito de silencio y reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Padre Todopoderoso, te suplicamos que la Santísima Virgen María nos proteja siempre con su maternal intercesión y nos ayude a conocer y amar a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del Apocalipsis del apóstol San Juan presenta la aparición de una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Sin duda el autor no pensaba a la Virgen María con esta imagen, pero la tradición siempre ha querido ver en ella a nuestra Madre Celestial. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores del parto. Apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Respondemos a la palabra de Dios con las mismas palabras de la Virgen en su visita a la prima Isabel. Nos unimos al salmista cantando: el Señor ha hecho obras grandes para mí, su nombre es santo. Ahora me felicitarán
En la segunda lectura, escucharemos al apóstol Pablo que por única vez se refiere a la mujer que nos donó al Hijo de Dios. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama al Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio nos recuerda el regalo que nos hizo Jesús desde la cruz, encomendando su madre al apóstol Juan. Nos prepararemos con el canto del Aleluya. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre,
la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Queridos padres Pedro Martinello y Osvaldo Chacón, querido padre Severino, querido monseñor García Arandi, queridos hermanos todos los aquí presentes que con su devoción han tenido la oportunidad de compartir esta celebración dentro de esta ermita, y todos aquellos que nos siguen por medio de la televisión y del internet. La fiesta de la Virgen del Carmen, desde esta ermita, desde este cerrito multisecular, nos llena de inmensa alegría al poder festejar, al poder festejar y homenajear una vez más a nuestra Madre Santísima, a la vez que es una nueva oportunidad que nos invita a reflexionar para seguir las huellas de María e imitarle en sus virtudes, a la luz de la palabra de Dios que se nos ha proclamado, que hemos escuchado, y a la luz también de esta fiesta de la Virgen del Carmen, quisiera compartir con todos ustedes esta reflexión. María, la mujer que vence al mal. En el libro del Apocalipsis, San Juan nos mostraba una escena espectacular. Por un lado, la figura de una mujer bella, radiante, maravillosa, a punto de dar a luz a su hijo. Y por otra parte, por un enorme dragón violento, agresivo, que se enfrenta a la mujer y que quiere devorar a su hijo en cuanto nazca. No es difícil, desde nuestra perspectiva cristiana, ver en esa mujer a la Virgen María, ver en esa mujer a la Virgen María bella, radiante, esplendorosa, y en ese dragón violento y agresivo al maligno. Queridos hermanos, ante nuestra vida siempre está el bien y el mal. El bien representado en María con su Hijo Jesús en su seno. Y el mal, el maligno, que siempre está en pugna contra nosotros, creando egoísmo, creando dolor. Que aprendamos de María a ser fuertes en nuestra fe y a ser generosos en nuestro amor y en nuestra caridad. Que como María sepamos llevar siempre a Jesús dentro de nosotros. Que como María sepamos vencer
el mal a fuerza de bien. Que como María nos dejemos llevar por Dios, porque donde Él nos lleve, siempre estaremos seguros y firmes en nuestra fe y en nuestro amor a Dios y a los demás. Que como María también nosotros, escuchemos en nuestro corazón las palabras del cielo. Ha llegado la hora de la victoria. Y que en medio de nuestras luchas y de nuestros esfuerzos, confiemos en la fuerza y en la gracia de Dios que nunca nos abandona. Que no demos, queridos hermanos, que no demos espacio al pesimismo, al derrotismo, al desánimo, sino que seamos hombres y mujeres que creen, que confían en el triunfo y en la victoria del bien sobre el mal. María, la perfecta hija de Dios. San Pablo en su carta a los Gálatas nos recordaba una verdad que debe estar grabada en nuestra mente y también en nuestro corazón. Como son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, Padre. La Virgen María fue la primera cristiana la que encarnó al Hijo en su seno y la que a su vez experimentó con más fuerza la paternidad de Dios en su existencia. María, hija de Dios, confió en Él, se fió de Él y puso toda su vida y toda su esperanza en aquel que es Padre, Padre bueno, Padre amoroso, Padre cercano, Padre providente. Qué importante es que como María, todos experimentemos esa paternidad amorosa y nos hagamos, cada uno de nosotros, verdaderos hijos de Dios. Unos hijos que nunca le temen, sino que lo aman, que nunca huyen, sino que se acercan a Él, que nunca dudan, sino que creen y confían en Él, a pesar de los golpes y de las vicisitudes de la vida, como esta pandemia que estamos sufriendo. Unos hijos que, como María, saben decirle al buen Padre Dios, sí, aquí está la esclava, el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María, nuestra madre. El Evangelio nos ha llevado hoy hasta esa escena tan bella de María al pie de la cruz, acompañada de San Juan y de las santas mujeres. No es difícil imaginar con emoción, con verdadera emoción y ternura, a un Jesús agonizante, pero clarividente, con su mente clara, que en ese momento crucial de su vida y con la muerte al lado, y ante el temor del futuro de su madre, le habló con amor y confianza de hijo, y señalando a Juan le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y termina el texto, y desde aquel día, desde aquel momento, el discípulo la recibió, se la llevó a su casa. Queridos hermanos, en San Juan, el discípulo amado, estamos representados todos, todos nosotros, todos los cristianos, todos los discípulos de Jesús. Y Jesús, lo hemos escuchado de sus propios labios, nos entrega nada menos que a su madre como nuestra madre.
y después nos entrega a todos nosotros a su madre para que seamos sus hijos. María es madre, madre de Jesús, madre nuestra, madre de la Iglesia. Qué grande el amor de una madre. Qué incalculable y qué inmenso el amor y la entrega de la madre por sus hijos, a sus hijos. María es para nosotros esa madre. María es para nosotros esa madre tierna y amorosa que nos cuida, que nos protege, que nos aconseja, que nos ayuda. Yo diría que hasta siempre nos espera. Porque una madre, como dice un bello canto, una madre nunca se cansa de esperar. María es la buena y santa madre que siempre nos lleva a Jesús, su Hijo bendito, para que lo sigamos a Él, para que le sirvamos a Él, para que vayamos con Él. María nunca se queda egoístamente con nosotros para que le sirvamos, no. Ella siempre nos lleva ante Jesús, a los pies de Jesús, en la cercanía de Jesús. Y nos repite una y mil veces lo que les dijo a los servidores en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre de cada uno de nosotros, es la madre más amorosa y cuidadosa que podamos imaginar, particularmente para aquellos hijos suyos que más lo necesitan. ¿Quiénes son los que más lo necesitan? Los niños, los ancianos, los enfermos, los pobres, los desvalidos, los desesperados, los moribundos, los que quizá no le encuentran sentido a la vida. Para ellos María es madre. Es madre profundamente amorosa. Que todos sepamos mirar, aunque solo sea mirar. Que todos sepamos mirar a María y decirle como lo hacemos en el rezo de la salve: madre, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Queridos hermanos, que al venerar en esta fiesta a nuestra madre, bajo la advocación multisecular de la Virgen del Carmen, y al recordar el escapulario que muchos de nosotros llevamos desde nuestra más tierna infancia, renovemos nuestra consagración a la Virgen María, que imitemos sus santas virtudes y que le digamos constantemente, con toda nuestra fuerza, con toda la fuerza de nuestros labios y de nuestro corazón, le digamos constantemente: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que un día seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Hacemos la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos la misericordia y la bondad de Dios en favor de cada uno de nosotros, en favor de nuestro mundo, en favor de todos los necesitados. A cada petición vamos a responder: escúchanos, Señor, por la intercesión de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Escúchanos, Señor, por intercesión de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Por la Iglesia, en especial por el Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, los sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sientan en María la madre que ampara y defiende, oremos, hermanos. Señor, por la intercesión de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Por nuestra patria Guatemala, que está atravesando un periodo tan difícil por la pandemia del coronavirus, para que logre superar esta dura situación, oremos, hermanos. Escúchanos, Señor, por la intercesión de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Por la comunidad del Cerrito, para que alimente con entusiasmo y devoción filial el amor a la Virgen del Carmen y sienta su materna protección, oremos, hermanos. Escúchanos, Señor, por la intercesión de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Por todos los fieles que suben a este santuario de la Virgen del Carmen, para que siempre encuentren en María consuelo y fortaleza, oremos, hermanos. Escúchanos, Señor, por la intercesión de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Por los que estamos aquí reunidos esta tarde, para que nuestra devoción a la Virgen sea luz y fuerza en nuestra vida cotidiana, oremos. Escúchanos, Señor, por la intercesión de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Padre bueno, todo esto te lo presentamos por medio de Cristo tu Hijo, vencedor del pecado y de la muerte, Hijo de María Virgen, que vive y reina por los siglos de los siglos. Con la ofrenda del pan y del vino presentemos al Señor nuestras súplicas para que la Virgen del Carmen nos ampare en este duro periodo de pandemia. En estos momentos, la Santa Eucaristía, en el momento del ofertorio. Una transmisión que se origina desde el santuario de Nuestra Señora del Carmen, la ermita del Cerrito del Carmen, en el centro histórico de la ciudad capital de Guatemala. En este momento también invitamos a cada uno de ustedes cómo se hace el ofrecer al altar estos elementos eucarísticos. También nosotros ofrezcamos nuestro corazón como sacrificio diario en ese servicio a nuestra Iglesia. Agradecemos también la señal original de Televisión Arquidiocesana. Bendito sea el Señor Dios universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan y bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte y bendecirte en la festividad de la Virgen del Carmen. Porque al aceptar ella a tu Hijo unigénito, en su corazón inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal. Y al dar a luz a Cristo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa a los cielos sigue mostrando su amor y protección a la Iglesia que peregrina hacia la vida eterna.
hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Gonzalo, con Monseñor Papito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. En esta misa recordamos especialmente a los difuntos Ramón Pachique, Dominga Sandoval Gallardo, Felipe Monteroso Cuellar, Angie de Reyes. Admítelo, Señor, por tu bondad a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo fraternal de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Nos preparamos para el momento de la comunión, el momento en que tenemos tan de cerca a nuestro amado Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre que será administrado a cada uno de los fieles que de una manera simbólica ha logrado ingresar a este pequeño santuario de Nuestra Señora de el Carmen. Para alimentar nuestra vida interior para la lucha cotidiana, se recuerda recibir la hostia con la mano izquierda y llevarla a la boca inmediatamente con la derecha. Tenemos en nuestra pantalla el perfil hermoso de la imagen de Nuestra Señora de el Carmen, la primera vecina de esta ciudad de Guatemala, título que se le otorga por parte de las autoridades municipales. El Cerrito del Carmen, pues, es testigo de muchos acontecimientos importantes alrededor de la devoción y veneración a esta querida imagen, que en tamaño o dimensiones es pequeña, pero en arraigo, en historia y en ese cariño de entrega de cada uno de sus devotos, pues podríamos decir que es difícil de cuantificar o de dimensionar. Con esas joyas que le caracterizan, hay que recordar que incluso esta imagen fue objeto de un robo. Tristemente estuvo por un tiempo en manos de personas que se la llevaron de este templo, y que la imagen apareciera precisamente en los montarrales de Tecpan en Chimaltenango. A Dios gracias, todas esas rogativas durante esos meses, durante esos días del pueblo devoto, les permitió que la Virgen esté nuevamente entre nosotros. Fuimos testigos del daño que se ocasionó en ese robo a esta bella pieza, que pues no se origina su escultura acá en Guatemala, pero sabemos que desde otro continente, en manos de Juan Cors, y como un obsequio de Santa Teresa, viene a esta nueva Guatemala de la Asunción. Y de ahí un testimonio de fe de más de 400 años. Hoy rendimos este tributo de amor, de veneración y devoción a los pies de esta imagen tan querida por el pueblo católico de Guatemala. Y ahora, pues, en este momento en que en la Santa Misa se administra la Sagrada Comunión, pues nosotros también queremos invitar a cada uno de ustedes para que reflexionemos, que hagamos ese encuentro con el Divino Creador, que meditemos sobre esta fe tan viva que tenemos en Guatemala. Lamentablemente estos días no nos permiten estar cerca de esta piedad popular, con esta imagen tan querida, un 16 de julio del año 2021. Incluso no lo tuvimos el año pasado, 2020, pero pues también ese sacrificio que hacemos por vivir nuestras manifestaciones de fe, por estar cerca de nuestras queridas imágenes, que también se conviertan en acciones positivas, en el afán de servicio dentro de las diferentes comunidades de nuestra iglesia.
Hoy la Virgen del Carmen, en esa representatividad, con sus brazos extendidos sosteniendo el escapulario, como uno de los elementos que pues nos traen ese acercamiento al Divino Creador. Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a Monseñor Papito por la disponibilidad para estar con nosotros en este día tan especial para la comunidad de la Ermita del Cerrito del Carmen. Gracias. Qué alegría haber compartido con ustedes esta fiesta del Cerrito del Carmen. Les cuento que siendo muy chiquito, mi mamá me llevó a una ermita en mi pueblo del Carmen y ahí recibí yo el escapulario y desde entonces lo llevo siempre. Ahora ya no es de trapito como cuando era niño. Después de mi primera comunión ya fue una cadenita de oro y una medallita de oro que ahí la llevo, ahí metidita. Me acompañó por todas las montañas de la Verapaz en aquellos años gloriosos de la violencia, ¿verdad? Ahí me acompañó, ha ido siempre. Así que la Virgencita del Carmen nos ha acompañado también a nosotros en nuestro ministerio presbiteral y también en el ministerio episcopal. Gracias a todos. Gracias, Padre, por la invitación. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ahora llevaremos en procesión a la imagen de la Virgen que nos regaló Santa Teresa de Ávila, mientras la acompañamos al exterior de la ermita escuchando la música de la banda. Le pedimos a la Virgen que nos acoja bajo su manto y nos ampare y nos libre de esta pandemia. Buenas tardes, estimados amigos oyentes. De esta manera hemos llevado la Santa Eucaristía desde el interior del Santuario de Nuestra Señora del Carmen, conocido como Ermita del Cerrito del Carmen. Y pues también damos la bienvenida a esta transmisión especial por medio del 89.3 FM de Radio Estrella, donde pues unidos con TV Estrella, estamos compartiendo imágenes y sonidos de lo que está aconteciendo en estos momentos desde el interior de este pequeño santuario que es tan tradicional cada 16 de julio. Y hoy, pues en este año 2021, nos ha permitido pues vivir primeramente esta Santa Eucaristía de Acción de Gracias y luego pues tendremos un pequeño recorrido procesional en representatividad de ese tradicional cortejo de tarde y noche del 16 de julio con esta imagen conocida como la patrona de este Cerrito del Carmen. Hoy la Nueva Guatemala de la Asunción también rinde un homenaje testimonial de fe ante esta imagen tan significativa para todo el pueblo católico de Guatemala. Y en esta transmisión queremos llevar nuestro mensaje para que aquellas personas que derivado a las circunstancias no han podido estar presentes tanto en el año pasado como en este año 2021, estamos pues acá dando gracias a Dios por permitir que este acercamiento a través
de las redes sociales, a través de las ondas radiales, pues podamos estar presentes y llevarles ese sentimiento tan especial de el arraigo que tiene la devoción a la Santísima Virgen, principalmente en este día en que se recuerda pues la entrega de la Santísima Virgen María del Escapulario a pues Simón Stock, que es también una de las figuras que hoy se recuerdan dentro de esta historia que nos llena mucho alrededor de la devoción carmelita. Queremos también enviar nuestro saludo a todas aquellas comunidades, a los pueblos en el interior de nuestra República, que pues de una manera sencilla, de una manera pues también muy sobria, han llevado a cabo esa celebración patronal en honor a la Virgen del Carmen. Y pues también sabemos que hay pequeños hogares donde se dedican los novenarios de la Virgen del Carmen, que pues son novenarios festivos muy diferentes a el rezo de novena de los fieles difuntos, que también tiene mucha relación a la Virgen del Carmen. Hoy tenemos pues las andas procesionales que de una manera sencilla han sido decoradas, resaltando y representando pues esta máxima expresión de la devoción del pueblo católico de Guatemala, como lo es Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Cerrito, que está acá pues acompañando y bendiciendo a este pueblo católico por medio de esta devoción que hoy estamos viviendo y estamos pues transmitiendo cada uno de ustedes, tanto por Radio Estrella como por TV Estrella. Hoy nuestras señales nuevamente se unifican, siendo un día tan especial, porque estamos acá saludando a toda la audiencia que se une a través de Radio Estrella. Y recuerden que también pueden acercarnos en esta misma transmisión por medio de TV Estrella, que estamos en esa plataforma de Facebook y también de YouTube, llegando a cada uno de sus corazones para que puedan también tener ese momento presencial por lo que es las redes virtuales y poder estar viviendo este inicio del recorrido procesional que, repetimos, se ha hecho a puerta cerrada con poca cantidad de personas en el interior de este santuario en el Cerrito del Carmen. El movimiento comienza a generarse alrededor de las andas procesionales, pequeñas andas que hoy hacen destacar a esta bella imagen que, como lo decíamos, inicia pues a anunciarse en este día las actividades especiales que pues estarán celebrándose precisamente en el mes de octubre. Aún no hay fechas específicas, pero pues el marco de acontecimiento es celebrar los 25 años en que Monseñor Próspero Penados del Barrio, en la parte externa, en el frontispicio de esta ermita del Cerrito del Carmen, consagra solemnemente a la pequeña imagen de la Virgen del Carmen. Ya tendremos por medio de Radio Estrella, por medio de TV Estrella, pues todo lo que se ha programado para el mes de octubre próximo de este año 2021, con motivo de la celebración de las bodas de plata de consagración de esta bella imagen de Nuestra Señora del Carmen, que pues hoy luce regia con todas sus joyas y que pues en breves minutos pues también tendremos ese momento tan especial de revivir, que sea levantada en hombros en andas procesionales por estos devotos y devotas que se han preparado para participar de este cortejo procesional. Repetimos, es una procesión a puerta cerrada, pocas personas, únicamente los devotos que conformarán los pocos turnos que permite pues las dimensiones de este templo. Pero es interesante ver cómo todo este pueblo católico de Guatemala está pendiente por medio de las transmisiones de las redes sociales de lo que acontece a las 5 de la tarde, anunciado el inicio de este cortejo procesional intramuros. Y nosotros les dejamos con el sonido ambiente, ya que nuevamente e históricamente en este año 2021
día de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Cerrito es levantada en hombros para bendecir al pueblo católico de Guatemala. Las andas comienzan a mecerse en la nave única de este templo y nosotros compartimos el ambiente desde el interior del santuario de la Virgen del Carmen en el cerrito del mismo nombre. La imagen de la Virgen del Carmen ha llegado un poco más de la mitad del templo. Se desplaza entre las bancas del mismo. Ese sentimiento de la devoción de este pueblo católico, de todos aquellos que hoy se reencuentran con esta bella imagen de la Virgen del Carmen, pues también se llena de mucho regocijo y en lo particular como medios de comunicación nos agregamos a estos instantes de ver nuevamente a la Virgen procesionar. Pocas personas han ingresado a este templo. El detalle de los cortinajes, esta ornamentación que lucirá durante el mes de julio, este templo engalanando las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Poco a poco nos aproximamos a la puerta principal y nosotros lo vivimos de esta manera con mucho sentimiento devocional.
Acá están las de apoyo. Una transmisión especial que llega a cada uno de ustedes, amigos oyentes de Radio Estrella en el 89.3 FM y también a quienes nos siguen por TV Estrella, por medio de nuestros canales de Facebook y YouTube, donde estamos pues transmitiendo en vivo y en directo pues, los momentos que se viven en el interior de el Cerrito del Carmen, esta ermita, este templo tan característico en la cima de este cerro que deja pues visualizar la ciudad capital de Guatemala, y es precisamente el que le da el nombre a este Valle de la Virgen. Es por eso que se asienta esta ciudad en los alrededores del Cerro del Carmen, y desde ahí pues esta mirada amorosa de la Santísima Madre, esta bella imagen de Nuestra Señora del Carmen, que año con año nos bendice, nos invita a continuar creciendo en esta veneración, a continuar creciendo en nuestra fe, a acompañarle con mucha oración, a recordarle históricamente en este momento tan especial, en este día en que se recuerda pues también cómo la Santísima Virgen María entrega el Santo Escapulario a San Simón Stock. Otro personaje que hay que recordar, y que incluso hay un monumento que en los últimos años se erigió en las afueras de este templo, es a Juan Cors, un ermitaño que pues a él se le entregara de manos de Santa Teresa esta bella imagen de la Virgen del Carmen, y que pues él la tuvo en su poder, conservándola, protegiéndola en los alrededores del río Las Vacas. Y se recuerdan esas grutas que pues son parte de ese testimonio, son parte de esa historia de la Virgen del Carmen, la Virgen del Cerrito, que hoy pues está ya a pocos minutos, a pocos segundos de egresar en este año 2021 de su templo, y pues tenerla unos instantes en la parte exterior de el santuario de la Virgen del Carmen. De esa manera ella pues estará también llevando la bendición a los cuatro puntos cardinales, para que esta ciudad capital de Guatemala le rinda tributo en esta fiesta titular, y que pues con esa impresión tan especial que la vemos ahora pues recibiendo estos últimos rayos del sol en un atardecer de viernes 16 de julio de este año 2021, pues hace pues ese homenaje de amor a la naturaleza del Cerrito del Carmen, que empieza a ser también parte de ese testimonio de la fe y devoción del pueblo católico de Guatemala. La Virgen del Carmen en estos instantes precisamente ubicada frente al torreón, en la parte externa del Cerrito del Carmen. Thank you.
el tañir de las campanas, las notas de la granadera, la cantidad de pólvora que el pueblo devoto ha llevado durante esta jornada de días, pues hoy nos está emocionando, nos está llevando a revivir un nuevo 16 de julio acá en el Cerrito del Carmen. Esta ermita, este templo que hoy pues nos deja este testimonio de fe y de devoción ante esta imagen tan histórica, tan querida, la primera vecina que tiene esta ciudad de Guatemala, como se le ha nombrado, y que ahora pues nos permite estar viviendo estos instantes tan especiales de ese pequeño recorrido procesional en las afueras de este templo, este santuario de el Cerrito del Carmen. Exactamente en el fondo vemos el anuncio de las actividades que se tendrán. La fecha exacta es el 28 de octubre, en que se recuerda la consagración de la Santísima Virgen del Carmen, esta imagen del cerrito, que pues está llegando a sus bodas de plata, sus 25 años de haber sido históricamente consagrada en manos de Monseñor Próspero Penados del Barrio, a quien recordamos con mucho cariño, no solo para la historia de Radio Estrella, sino también porque él forma parte de ese testimonio de consagraciones de muchas imágenes tan representativas de la fe y devoción del pueblo católico de Guatemala. El recorrido procesional ha sido programado en los alrededores de la famosa torre o torreón que caracteriza el frontispicio o la parte de la plazuela de esta ermita del Carmen. Y pues estamos viendo que son 8 devotos o devotas cargadoras las que están llevando en hombros esta pequeña andaría para hacer avanzar las andas hacia lo que es el rodear este torreón, y de nuevo estará retornando al interior del templo. Las dimensiones del espacio utilizado pues permiten ver cómo se ha tenido ese control, la bioseguridad que han tenido los integrantes de este grupo encargado del culto y veneración en el Cerrito del Carmen, pues permiten desarrollar esta procesión con mucho cuidado. Pocas personas han estado acá participando, y vemos que incluso son pocas las ventas que tienen el ofrecernos los artículos religiosos que se han ubicado en la cima de este cerrito. Nosotros continuamos con esta transmisión, ver la fachada de este templo engalanada con banderines en color azul que penden desde lo alto de la parte central donde se caracteriza esta cruz, y pues se hacen poco a poco los respectivos cambios de turno conforme va avanzando este recorrido procesional que podríamos decir ha dejado de ser intramuros como se había anunciado, ya que pues ha salido por unos instantes a lo que se conoce en la cima como la plazuela de la ermita de El Carmen. Nosotros compartimos esos sonidos, lo que vive el pueblo católico, los pocos que están presentes en los momentos solemnes de esta procesión tan significativa, recordando cada 16 de julio con la tradicional procesión en la tarde y noche con esta imagen consagrada. Todo el aire.
Las notas de la marcha, la número 5 de Pedro Sánchez, que pues ha sido ejecutada por una banda pequeña que hoy acompaña este recorrido procesional. Decíamos que originalmente se había programado hacer únicamente el bordear el torreón, pero se ha extendido un poquito más, unos cuantos metros el recorrido en los alrededores de este Cerrito del Carmen. Y nosotros pues también complacidos, satisfechos por recibir las bendiciones de la Santísima Virgen del Carmen, agradecerle a ella pues estar presentes acá un año más y llevar a través de Radio Estrella, como ya es una tradición, estos momentos tan solemnes, no solo de la Santa Misa de la festividad, sino también este recorrido procesional. Y nosotros pues también agradecemos a ustedes, cada uno de ustedes que a diario están pendientes de las transmisiones a través del 89.3 FM, a través de TV Estrella, un nuevo proyecto que nos está trasladando imágenes de esta devoción guatemalteca, y les invitamos a que sigan pendientes de todas esas coberturas especiales. A nombre de este staff que conforma Radio Estrella y TV Estrella, pues nosotros agradecemos a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión especial. Especialmente a Claudia Alejandra, a Rodolfo Isepi, Daniel Zacarías, Anderson González y en el uso del micrófono su servidor y amigo Esteban Moraga. Que Dios les bendiga, sigamos gozando estos últimos momentos del 16 de julio
y recordemos con mucha oración y entrega a Nuestra Señora de El Carmen. ¡Que viva la Virgen del Carmen!